Para unirme a la valoración tan positiva de este encuentro cordial, profundo. Había aquí sentada mucha inteligencia educativa, grandes expertos en políticas educativas de tres comunidades autónomas con sistemas educativos muy sólidos, muy rigurosos y con problemáticas comunes, ¿no? Hay una mirada noroccidental de la educación común, ¿no? Y lo hemos visto. Vamos a elevar las conclusiones que tienen ustedes, por un lado, a las autoridades del Estado central, al Ministerio. Ayer estaba, nos acompañó toda la tarde el secretario de Estado de Educación. Se lo vamos a enviar, como ha dicho muy bien el consejero, a los grupos parlamentarios de las comisiones que están trabajando en el pacto. Nosotros mismos, el consejero de Asturias ya ha comparecido en el Senado con su visión. El consejero de Galicia y yo mismo tenemos pendiente una comparecencia próximamente en el Senado, y gran parte de lo que digamos será esto, o sea, y de una manera común. Y también se lo haremos llegar, pues, al resto de consejeros, etcétera, ¿no? Nosotros nos gustaría que este dinamismo contagioso este dinamismo de hablando se entiende la gente, ¿no?, se pudiera extender. Nos preocupa mucho, como temas comunes, todo lo relativo a la escuela rural. Hay comunidades autónomas más urbanas que no tienen esta problemática, tienen otras. Hay varias comunidades autónomas, no solo nosotros, otras también, donde hay una importante presencia de la escuela rural. Hemos visto que la escuela rural, sabemos que es el doble de cara que la escuela urbana, requiere un desafío, y sobre todo cuando además la escuela rural es dispersa, como ocurre en nuestras comunidades, ¿no? Y eso requiere un planteamiento en el pacto. Tiene que haber una atención específica que tiene que ver con financiación, pero también con otras condiciones, ¿no? Muy importante el refuerzo de los servicios complementarios, transporte, comedor y las actividades extraescolares como un modo de dinamizar no solo la educación de los niños, sino también el medio rural. Otro gran tema ha sido el personal. Nos hemos comprometido a luchar contra la alta tasa de interinos, estamos en ello. También nos preocupa muchísimo el acceso a la función docente, el acceso, ¿no? Hablamos de este sistema tipo MIR, pero de docente, tipo PIR o docente en prácticas, DEP, que suena muy mal, suena un poco funesto y tal, pero bueno, estamos totalmente de acuerdo en ese enfoque. Luego habría que concretar. En universidades y en escuelas conectadas, como saben ustedes, este plan gubernamental de conectar a todas las escuelas y centros educativos del país con banda ancha, Galicia va ya muy adelantado, Asturias también. Nosotros estábamos en la Castilla y León en la tanda final, así que tenemos mucho que aprender y fijarnos de ellos. Nos hemos comprometido a crear mecanismos, grupos estables de trabajo, de intercambio de experiencias, porque estamos ahora mismo definiendo la escuela del futuro. O sea, el tema de la escuela conectada va a ser también uno de los temas, quizá el más importante de la legislatura que viene y de la siguiente, porque ligado a esto va a obligar a un nuevo cambio en la organización docente y a una renovación de las metodologías, etcétera, ¿no? También seguiremos o colaboraremos en FP Dual, donde ya hay avances, pero estamos implantándolo y tenemos mucho que ganar si trabajamos conjuntos. Y por último, hemos trabajado en la escuela inclusiva. Todos compartimos este enfoque de que ya no se puede oponer la igualdad y la libertad en la educación, o la igualdad y la calidad, sino que la escuela inclusiva es un factor de la calidad. O sea, es decir, no puede haber un sistema educativo con calidad si no se garantiza la igualdad de oportunidades a todos los niños, ¿no? Y también aquí, pues, tenemos problemas comunes, soluciones comunes, que cada vez se plantean más, por fortuna, y también aquí, pues, continuaremos el intercambio de experiencias, de manera que, como también decíamos ayer, este seminario es un punto de partida y no de llegada. Lo que ocurre es que, como lo hemos celebrado en pleno contexto de la elaboración del pacto, pues queremos extender esta experiencia de diálogo. Quiero agradecer
quiero agradecer a los consejeros y a sus equipos que hayamos sido capaces de juntarnos. No es nada fácil, no hay una experiencia semejante en el país, es la primera vez que modestamente pues tres consejeros se reúnen de distintas fuerzas políticas para hablar sobre educación y además hacerlo con este grado de sintonía. Yo debo reconocer que los consejeros de Asturias y Galicia no solo son muy queridos para mí, sino también muy admirados, ¿no? Creo que tienen una actitud de por un lado de compromiso con la educación, de seriedad, de experiencia y de generosidad y de lucha por el bien común, que son encomiables. La verdad que es un honor que estéis aquí, es un honor haber estado con vosotros y de luchar juntos, y ojalá convenzamos a más y extendamos esta llama que se ha abierto aquí. Alguien ha dicho esto es la cuna del parlamentarismo, y es lo que hemos hecho, parlamentar, ¿no?, sobre educación. Hemos convertido León en la cuna del parlamentarismo educativo, ¿no? A ver si esta mecha prende, ¿no? Ojalá, estamos seguros que sí.